Me acabas de chocar. Te estoy grabando. Te estoy grabando. Me acabas de chocar. Tiene toda la tecnología que tiene una KTM, pero bueno, hermano, no estás pagando por una KTM. Estás pagando 3.000, 2.000, $3.000 menos. Entonces, es bonita, está sucia, no se ve bien acá. Cuando hay mucho, pero mucho sol, sí puede ser un problema porque no se va a ver del todo. Pero sí se aprecia, ahorita se aprecia menos por el polvo, pero sí, sí se aprecia. O sea, de verdad sí se ve. ¿Qué más les puedo decir sobre la moto? A mí me encanta, a mí particularmente me encanta. El manillar está a la altura que quisiera. Hay gente que le gusta un poquito más arriba, pero son detalles. Un manillar, subirlo no es muy caro, lo puedes hacer tú en casa. El servicio postventa, a ver, Bayach siempre trata de preocuparse, pero el problema es. La señora atrás me está tocando el claxon porque quiere que avance a no sé dónde porque no hay espacio para avanzar a ningún lado. Me acabas de chocar. Te estoy grabando. Te estoy grabando. Me acabas de chocar. Me acabas de chocar. Me acabas de chocar. Me acabas de chocar. ¡Oye! ¿A dónde vas? Me acabas de chocar. ¡Oye! Me acabas de. Hey, antes de acabar el vídeo, quería aclarar un par de cosas porque estoy totalmente convencido que habrán un par de personas que dirán, ¡ay, Jojo! ¿Por qué hiciste eso? No debiste romperle. Sí, yo sé, yo entiendo. Sé lo que hice bien y lo que hice mal ese día. Definitivamente romperle la luna al espejo no fue de lo mejor, pero espero que entiendan que fue en defensa propia, porque si ven bien el video y se nota, creo. Además de chocarme, la señora intentó pasarme el carro por encima. Vamos, básicamente intentó a matarme. Y lo que yo hice fue únicamente en defensa propia. Todo pasó muy rápido, así que lo único que atiné en ese momento después es irme y poner la denuncia correspondiente porque, bueno, podía pasar algo. Felizmente no pasó nada más, la moto está bien, yo, que es lo más importante, estoy bien, pero todavía sigo sin entender muy bien por qué la señora empezó a tocar el claxon sin sentido desde atrás. Y peor aún, por qué decidió simplemente seguir avanzando y chocarme la moto. No tiene sentido, pero bueno. Lo único que puedo creer es que en verdad hay mucho loco suelto al que le dan licencia, no solo en Perú, sino en diferentes partes del mundo. Y por eso
Lo que les puedo recomendar a ustedes que andan en moto, en bicicleta o hasta a pie es que tengan mucho cuidado, porque en verdad uno nunca sabe con qué se va a... Bueno, nada, en verdad ese ha sido el video de hoy. Me gustaría saber qué piensan, qué hubiesen hecho ustedes en este tipo de casos. ¿Hubiesen hecho lo mismo, algo peor, algo mejor? ¿Se hubiesen ido? No sé, déjenlo acá en la caja de comentarios. No olviden de suscribirse, por favor. Por acá debe estar el botón, creo, y no olviden darle a la campanita porque eso les avisará cuando haya un nuevo video. Y bueno, nada, en verdad, si tienen alguna idea para videos, son bienvenidas. Denle like, que eso me motiva a seguir haciendo este tipo de cosas. Y nada, ya nos vemos.